Hi everyone, my name is Nasser Al-Attiya. I am really so excited, you know, to come to Thann La Rothe. And this will be the first time for me. And I am always thinking, you know, to come. And this will be the right time, you know, to see all the fans of the Canarian island. And I am really so excited and thank for all the support from the organization. Thank you so much and see you soon. El quinto Rally Sprint Era del Cardón, valedero para el campeonato regional, dio comienzo a la competición con las verificaciones en la tarde del viernes y en la jornada del sábado con el inicio del TC1 a las 9 de la mañana. En total, 6 pasadas, 3 en cada sentido a este popular tramo de Corralillos Era del Cardón, que con sus 6,9 kilómetros de longitud suma en total casi 42 kilómetros cronometrados. El equipo formado por Ayose y Patricia con el Mitsubishi Evo 7 dominaban esta segunda cita del regional de la especialidad. Por la mañana, el Porsche de Julián Falcón daba la sorpresa, ya que a poco de la salida del primer tramo rompía la palanca de cambios y se tenía que retirar, volviendo reenganchado en el TC3 para continuar participando, pero ya sin posibilidades de estar en la parte alta de la clasificación final, rompiendo así la racha de triunfos que llevaba el piloto aruquense. El segundo puesto, tras 4 tramos disputados, lo ocupaba Mingo Ramos Pepo Batista con Mitsubishi Evo 8, en su regreso a las carreras después de casi 2 años, llevando poco más de 10 segundos de diferencia sobre los primeros clasificados. Los tinerfeños Fran Suárez y Néstor Gómez con Ford Fiesta R5 se mantenían terceros a 26 segundos de la cabeza y 16 de la anterior. A partir de ahí se abría un importante hueco de más de medio minuto sobre los cuartos clasificados: Ariel Quintana, Daniel Álvarez, que con Ford Fiesta N5 esta vez evolucionaban de menos a más, superando en el TC4 a Juan José León y Díaz Santana con su habitual Renault Megane. Tras varios incidentes en la carrera y teniendo que neutralizarse una de las pasadas, la parte final daba un vuelco en la composición del podio de esta quinta edición del Rally Sprint Era del Cardón Villa de Agüimes. El liderato de Ayose y Patricia en las 4 primeras pasadas
se truncaba debido a una avería mecánica, siendo el triunfo final para Mingo Ramos Pepo Batista con el Mitsubishi Lancer Evo 8, equipo que estaba consolidado en la segunda plaza, pasando de repente al liderato, para concluir como claros ganadores, haciéndose de paso con el scratch del quinto tramo. Julián Falcón, Marcos Moreno, otro de los favoritos, rompían en el primer tramo, como habíamos dicho, y tuvieron que continuar reenganchados. Eso sí, ganaban el sexto tramo. Regreso triunfal para Mingo y Pepo, que después de 2 años de inactividad volvían a su montura de siempre, a pesar de que sus intenciones no pasaban de rozar el podio. Pero las circunstancias de carrera, su buen ritmo a pesar del parón y un poco de suerte, les convirtió en los flamantes vencedores de la cita de Agüimes. La inesperada retirada de Benítez hizo subir una posición a los primeros clasificados, por lo que segundos en el podio terminaban los tinerfeños Fran Suárez, Néstor Gómez, con el Ford Fiesta R5, a casi medio minuto de los ganadores y siempre a su ritmo, sin salirse de su pauta de pilotaje tranquilo. Además, la competencia por detrás estaba muy lejos, con 40 segundos de margen. El tercer puesto lo mantenía Ariel Quintana, Ariel Álvarez, con el Ford Fiesta N5, su mejor clasificación y su primer podio para este equipo, que supo cuidar las espaldas de un combativo Juan José León, Taidía Santana, con Renault Megane Coupé a 9,5 segundos del podio. Aún más igualdad con los quintos clasificados, Alexander Santana, Francisco Tadeo con Honda Civic, que libraron a su vez otra lucha muy particular con Juanillo Betancor, Juan Carlos Díaz, terminando sextos a solo 1,5 segundos y nuevamente vencedores de la Copa Faroga Pastelería La Madera. Ya en la séptima posición finalizó con la suma de los tiempos de los 6 tramos el equipo de Sebastián y Adrián Gil, que salieron intactos de su segunda prueba con el Renault Clio Rally 5. A continuación, a José Moreno, Francisco Gutiérrez, octavos con otro Honda Civic y primeros del grupo H90. Con los jóvenes Simón Medina, Daniel Quintana a solo 1,2 segundos en la novena plaza con un Citroën Saxo, que de paso se llevaban el trofeo a mejor piloto debutante. En el apartado de copilotos, Taidía Santana fue la vencedora. Por su parte, Sergio Vega, Carlos Caraballo cerraban el grupo de los 10 primeros con su BMW M3. Y Tato Suárez, Ada y Luján vencían con Ford Escort en el grupo H5, seguidos muy de lejos por Francisco Ramos, Sergio Bolaños con BMW 325. El fuerte calor reinante en el sureste de la isla de Gran Canaria hizo mella en los vehículos, y a la retirada de Julián Falcón en el primer tramo se unía la de muchos de ellos, ya que de los 66 vehículos que tomaban la salida por la mañana desde el parque de trabajo en el cruce de Arinaga, solamente 49 lograban finalizar el rally sprint, lamentando además algunas salidas de carretera como la de Jordán e Ismael Fleitas con el Renault Clio o la de Benjamín Abella con el Rally 5. La prueba cerraba la jornada con la ceremonia de entrega de trofeos en la plaza del auditorio de la Villa de Agüimes, con la presencia de los políticos, presidentes de federaciones y organización de Fan Motor. Y te recordamos que puedes tener más contenido adicional en las páginas de YouTube y de Facebook de Volcán Motor y Motor en Hora, donde puedes encontrar estas pasadas del Rally Sprint, la era del cardón en el sentido que estamos viendo, además
de las realizadas en el sentido opuesto. Toda la novedad del motor, tanto en las Islas Canarias como en el RC y en el Campeonato Nacional. Y vemos el Renault Twingo RS R2 de Manuel Hernández, David Bettencourt, que estaba haciendo una muy buena actuación hasta que tenía que retirarse. Y Manuel Naranjo, Piti Ramos con el Peugeot 208 Rally 4 en su primera prueba de competición tras correr en Fórmula Rally en la pasada subida de Arucas, realizando un rally de menos a más. Terminaban en la posición número 26. Tato Suárez, Adai Luján con el Ford Escort MK2. También aprovechaban para correr, sacar su vehículo en este Rally Sprint Era del Cardón. Mientras vemos aquí cómo se pasó de frenada el Opel Corsa GSI de Airán Rodríguez, Eduardo Martín. Santiago Herrera, Blas Javier Robaina con el Peugeot 106 S16. Roberto Sánchez, Aitami Sánchez León con Toyota Corolla, 20 válvulas, habitual en ellos. También realizaban una buena actuación en este Rally Sprint Era del Cardón. El equipo formado por Yoday Betancourt y Jordi Díaz con el Citroën C2. Hacía una buena actuación también y terminaban en el puesto número 18 con un mejor tiempo acumulado de 29.41. Ahí vemos ese Renault Clio de los Fleitas, que sufría un accidente, afortunadamente sin consecuencias personales para ellos. Un Rally Sprint Era del Cardón que con esa parte estrecha ha ganado popularidad y tienen un salto en el que se acumula bastante público en ese cruce. Otro equipo trasladado desde Lanzarote, Agoney Díaz, en esta ocasión con el coche habitual de Aitami Afonso Álvaro Díaz, ese Opel Adam N3. Se daba una vueltita por la isla de Gran Canaria. Simón Medina, Daniel Quintana con Citroën Saxo VTS. Espectacular el salto del Skoda Fabia 1200 N3, de esos Skoda de la Copa que se vivió entre Fuerteventura y Lanzarote, que aprendieron en Fuerteventura lo que eran los saltos, pilotado en esta ocasión por Francisco Javier Ramírez, Minerva y Arena. Y otro Opel Corsa GSI de José León Quintana, de Mijia Quintana. La Federación Interinsular de Automovilismo de Las Palmas quiere salir al paso del lío en el que se ha metido tras
la suspensión del Rally Sprint Tomás Viera y comunica que en ningún momento ha intentado cambiarlo por el Rally Sprint de Yaiza, ya que esa tradicional prueba realizada en homenaje al desaparecido copiloto sigue estando en la memoria colectiva del automovilismo lanzaroteño y que ya se está trabajando de cara al 2022 para que la prueba siga adelante como siempre en el municipio de Tinajo, además recuperando la validez para el campeonato de Canarias y de Las Palmas de la especialidad, además del merecido recuerdo a Tomás Viera. Diferentes causas han motivado la imposibilidad de organizarlo este año. Entre otros motivos, el principal aluden que es el tema de las fechas, ya que la normativa impide realizar una misma prueba del mismo tipo regional en las cercanías de un evento más importante, como es el caso del Rally Senderos de La Palma, y por ese motivo no se puede disputar al no haber un mínimo de 15 días entre las dos pruebas. Así, esta temporada 2021 se solicita a la Federación Canaria que de forma puntual se pase la categoría para el Campeonato de Canarias y Las Palmas al nuevo Rally Sprint de Yaiza. El objetivo es que el automovilismo de Lanzarote no pierda una cita de carácter regional esta temporada. Eso sí, la celebración del Rally Senderos de La Palma, valedero para el Campeonato Autonómico de Canarias de Rallys de Asfalto, con todo lo que ello conlleva y el seguimiento que lleva tanto de prensa como de público, no impide que esos mismos días, los 9 y 10 de julio, la Federación de Automovilismo de Las Palmas organice unas charlas sobre seguridad y patrocinio deportivo. Y el día 10, la entrega de trofeos de los campeonatos FALP de la pasada temporada 2020, cuando aún están pendientes en Lanzarote de entregar los de la temporada 2019. Para dichas jornadas, la federación trae a unos conferenciantes como son Carlos Cantó, José Manuel Rivero, Jonathan Acosta, mientras la parte dedicada a la seguridad estará a cargo de Pablo Manuel López. La Gala de Campeones 2020 repetirá escenario en la cancha central del Gran Canaria Arena el sábado 10 de julio a las 18 horas. Se trata del broche final a una temporada difícil, con muchas dificultades para organizar todos los campeonatos debido a la pandemia, y que justo hace un año pues que se reabría la competición automovilística en España con la celebración del Rally Villa de Santa Brígida. Para acudir a los eventos de la gala de entrega de trofeos y a las jornadas de seguridad hay que registrarse en la web de la FALP, rellenando un formulario donde se confirmará la asistencia a uno o a dos actos. Tanto la gala como las jornadas de formación están abiertas a todos los aficionados que deseen participar y especialmente dirigidas a deportistas, pilotos, copilotos, organizadores, oficiales, cronometradores y comisarios. Estos últimos tendrán también de forma paralela sus charlas específicas de actualización de conocimientos. Todos los detalles del programa previsto serán publicados la próxima semana, así como la relación de galardonados de los campeonatos FALP 2020. Te dejamos con las pasadas en este sentido del Rally Sprint Era del Cardón, del resto de los vehículos, emplazándote a seguir con más contenido adicional, como las pasadas en el sentido inverso, a través del canal de YouTube de Volcán Motor, y estar al tanto de toda la actualidad en la página web motorenhora.es.
Recordarte que nos puedes seguir también aquí en Lanzarote Televisión los martes a las 9:30 de la noche o los miércoles a las 6 de la tarde y en Noroeste Televisión en Gran Canaria los miércoles a partir de las 9 de la noche.